Ben Affleck deja en evidencia a una escritora que le comparó con Homer Simpson. Las fotografías del increíble tatuaje del Fénix de Ben Affleck han propiciado toda clase de comentarios en redes sociales. Una de las conversaciones resucitadas es la que ya se tuvo en su momento en torno al concepto de Sad Affleck, o Affleck triste, propiciada por su divorcio de Jennifer Garner o el fracaso de sus películas como Batman. A raíz de ese renacido debate, The New Yorker publicó hace unos días un artículo escrito por Naomi Free en el que la redactora repasa los últimos años de la vida personal de Affleck. El título, La gran tristeza de Ben Affleck. La periodista ahonda también en el aspecto físico del actor en las fotografías playeras que han dado la vuelta al mundo, incluso llegándolo a comparar con Homer Simpson, algo que ha generado reacciones muy negativas en redes sociales en los últimos días. Numerosos usuarios incluyen que Free le hace fat shaming a Affleck, es decir, consideran que le tilda de gordo y se burla de él por ello. Sus entrañas sobresalen de una forma que, en un país más iluminado como, por ejemplo, Francia, podría considerarse viril, como pasaba con el lujurioso Gerard Depardieu en sus tiempos mozos. Pero en el fascismo estadounidense del fitness, el aspecto físico de Affleck tiende a leerse más como algo Homer Simpsoniano, lee el artículo de Free. Una toalla azul grisácea rodea su cuerpo a media altura de forma protectora, recordando al adolescente vergonzoso de la piscina local. Observando el agua frente a él, su mirada oscura y vacía, Affleck es un senador romano derrotado. El artículo ha sido publicado varias veces en Twitter a través de la cuenta oficial de The New Yorker, generando todo tipo de comentarios. Espero que volvamos a los días en el que nos parábamos antes de señalar con nuestros dedos el sufrimiento de otras personas para nuestro entretenimiento, decía una usuaria. Otros destacaban el hecho de que Free se aprovechara de las dificultades emocionales de una persona para escribir un artículo, hemos perdido a muchos actores y actrices increíbles a la depresión y el suicidio. ¿Por qué, exactamente, estamos escribiendo artículos que insultan y degradan a una persona que claramente necesita un empujón en vez de burla? Pero también hay lectores que defienden otra perspectiva del artículo, yo lo vi más como una observación sobre el sufrimiento de muchos hombres blancos, no solo de Affleck. En cuanto al propio Affleck, el actor ha respondido una sola vez a la controversia en la que él no ha participado en absoluto, a mí me va bastante bien. Piel dura reforzada por tatuajes llamativos.